Juanjo Trigueros saía onte rápido tra o primeiro adestramento da temporada para facer unha consulta médica, pero hoxe foi fiel á súa cita cos medios no Hotel Monumento San Francisco. O pívot estivo acompañado na súa presentación por Lupe Murillo, membro do Consello de Administración do Obradoiro, e polo director xeral. Precisamente, José Luis Mateo explicou que o pívot valenciano de 2,12 de altura caracterizase polo seu magnífico físico e a súa consistencia defensiva. Ademais, quixo destacar a súa entrega e experiencia. Va al 100% cada entrenamiento, en cada día, ¿no? Y esto es algo muy importante para un equipo joven, un equipo que tiene que ir creciendo paulatinamente con el paso del tiempo, ¿no? Al ser este año un equipo con menos experiencia que los años anteriores, bueno, ya sabe también Juanjo que va a tener, aparte de su papel dentro de la pista, que va a tener un papel importante en el vestuario, ¿no? Aportando esa experiencia y ese saber estar. Son casi 300 partidos en la Liga Endesa. Palabras do director xeral que tiveron contestación por parte de Juanjo Triguero. Voy a tener un rol también fuera del campo, algo que me gusta mucho y espero poder ayudar a jugadores que han llegado nuevos a la ACB este año a que se adapten lo más rápido posible. Yo no sé si al 100%, seguro que todos los días no estaré al 100%, no sé deciros qué, por qué razón. Algún día seguro que fallo, pero no va a ser por mí, será por circunstancias ajenas a mí, pero es verdad que toda mi vida he ido cojo o como fuese, he estado para ayudar al equipo en todo momento. Iso sí, seguindo cobo humor que xa vimos onte no adestramento, en cuestión de veteranía, o xogador de 31 anos pasou a bola a outro. Bueno, Chagoyen ya es el abuelo del equipo casi, ¿no? Sí, somos los veteranos del equipo. Es verdad que está aquí Alberto, ¿no? Que lleva más tiempo. Y bueno, pues el que nos tiene que ayudar a adaptarnos a todos, pues es él. También está Rafa, que nos está ayudando muchísimo a todos, es verdad. Desde que hemos llegado, he estado pendiente de nosotros. O pívot que asinou co Obradoiro por dúas temporadas deixou moi clara a súa ilusión e implicación co proxecto deste club. O seu obxectivo para esta campaña é que a xente siga a disfrutar co equipo. Quero que o equipo mejore las temporadas anteriores, que é difícil, porque a verdad que aquí se han hecho temporadas moi buenas. Me gustaría hacer una temporada muy bonita, que la gente se emocionara, ¿no?, al vernos jugar, y que los que ponen la pasta también les guste, ¿eh? Por lo que parece, todas las nuevas fichaxes veñen coa mesma idea na cabeza, que a afección do Obradoiro é un espectáculo. Repite curso Rafa Luz, con 22 anos, os mesmos que ten a nova fichaxe Pepe Pozas. O outro base, Fran Cárdenas, chega ao Obradoiro con 24 anos. Os tres son os encargados de dirixir o xogo do equipo para esta temporada 2014-2015. Hai moita xuventude, pero neles, en a súa capacidade, confía plenamente o adestrador. Así falaba Moncho Fernández esta mañá na presentación de Pepe Pozas. Pese a su juventud, Pepe es un chico que lleva muchísimo tiempo en el mundo del básquet y que, repito, pese a su juventud, juega como un tío de 30 años, ¿no? La madurez, el control, su saber estar en la pista, ha sido lo que nos ha empujado, ¿no?, a intentar que formase parte de nuestro proyecto. No os voy a hablar de su currículum, en el que hay un montón de equipos, medallas con las categorías inferiores de la selección. Mensaxe recibida por parte de Pepe Pozas, que cando menos prometeu correr, e Moncho Fernández tomou boa nota. Iso espero, dicía o adestrador. Somos jóvenes, ¿no? Eso a lo mejor quiere decir que corremos más, nunca se sabe, pero que no, nosotros jugamos a lo que dice el entrenador, sí. El correr, digo. Y que no corramos. No, simplemente jugamos a lo que nos dice el entrenador. Va en cada uno a hacer mejor o peor lo que le pide el entrenador, o sea, el trabajo de cada uno, y no tiene más. Cada uno, es verdad que llega a su madurez de juego cuando le toca, pero creo que estamos preparados para jugar un buen nivel. Así, co pleno convencemento de que están preparados, chega o Obradoiro o base malagueño, que xa coñece o ambiente especial que se vive alrededor deste club. La gracia tamén a la afición, que desde
llevo aquí una semana y ya se nota el cariño que muestran a los jugadores. Desde que se hizo oficial no he parado de recibir mensajes de apoyo en todas las redes sociales. Desde luego, desde fuera yo creo que se ve incluso más especial que desde aquí, ¿no? Porque a lo mejor estáis más acostumbrados, pero que en el último partido de liga todos los cuerpos técnicos y jugadores se abracen delante de la afición, eso creo que en ningún pabellón se hace. Y creo que eso habla por sí solo de lo que es la familia Obradoiro. Segundo Pepe Pozas, a pretemporada comezou moi ben, co grupo moi unido e con moitas ganas de traballar. Yo creo que no estamos pensando en lo que podemos hacer, ¿no? Ahora mismo en pretemporada trabajamos día a día para estar lo mejor posible cuando arranque la temporada, que creo que es un momento para nosotros importante por, bueno, los rivales que podamos tener. Y también creo que los jugadores que tenemos son muy parecidos de personalidad, ¿no? Entonces eso hace también que la unión del equipo se haga mucho más rápido y todo vaya bien encaminado. O xogador confesou nas instalacións de Cenor que xa levaba tempo mirando de reollo o Obradoiro, pois o seu nome xa estivo na lista do club con anterioridade. Despois de 5 temporadas no Club Baloncesto Canarias, Jesús Chagoyen cambia as illas polo norte, onde se volve a topar con Moncho Fernández, con quen xa coincidiu en los barrios. O pivot gaditano confesou tardar tan só uns minutos en dicirlle que sí á proposta do adestrador. E o técnico falaba así del esta mañá na clínica dental Vitalden. Se habla mucho de su veteranía, de su aportación al grupo, de lo que va a dar en el vestuario, sin duda. Eso lo lleva como marca de la casa, pero a mí me gustaría que no nos olvidásemos del baloncesto. Es un jugador que ya tengo la suerte de entrenar, tácticamente inteligentísimo, hace tres posiciones, el 3, el 4 y el 5. Y para finalizar, no, creo que no hay mejor sitio que este donde estamos, porque si alguien se deja los dientes en una pista es Jesús Chagoyen. Bienvenido, Chagoyen. Así, con bo humor, comezaba a presentación oficial de Jesús Chagoyen ante os medios de comunicación. El sitio fundamental, yo creo, para mí, el fisioterapeuta lo piso poco, pero el dentista los últimos 5 años lo he visitado unas cuantas veces. Así que para mí la presentación no había sitio mejor. Moncho Fernández destacaba as aptitudes de Chagoyen como xogador a marxe da súa capacidade para crear bo ambiente no vestiario. O pívot asume as dúas facetas. Vengo, soy Jesús Chagoyen, voy a hacer lo que he hecho toda la vida, intentar ser el mejor compañero posible, intentar ayudar a todos los compañeros en todo lo que puedan. Sí que es cierto que me toca el papel de veterano, porque soy mucho más veterano que el resto de mis compañeros, pero yo vengo aquí a trabajar cada día, a crear buen ambiente, pues lo he hecho siempre, pues lo que me gusta, y a trabajar duro para ponérselo difícil a Moncho a la hora de tomar sus decisiones. O pívot xerezano de 37 anos recibe con bo humor o papel de avó do grupo que ya asignou o seu compañeiro Juanjo Triguero. Hay abuelos que los ves por ahí por el monte y caminan que no te vean. Así que bienvenidos los abuelos. No tengo problema. Yo siempre he dicho que la adapto en el carnet de identidad. Eso, hay gente que es muy mayor con 25 años y gente que con 50 es un chavalín. Yo corro bastante. Ya me verás, yo no soy de los que se queda y que va al trote cochinero. No, a mí me gusta correr. Yo soy correr por correr, no, pero detrás de una pelota yo soy de los que disfruta corriendo. Y vengo de un estilo de juego y de 5 años con un entrenador que nosotros a campo abierto era nuestra principal virtud. O que se puido comprobar é que, despois dunha ampla trayectoria no baloncesto profesional, Chagoyen mantén moi viva a ilusión por este deporte. Sigo disfrutando jugando a baloncesto como un niño pequeño. Siempre cuento la misma anécdota, parece una... Pero lo he dicho muchas veces, yo los domingos en verano me levanto a las 8 de la mañana, aunque vaya acostado tarde, para ir a jugar con gente de 50 años en la pachanga. Con alegría comenzaron esta semana os adestramentos da pretemporada e así agarda este xogador que continúen. Chagoyen espera que o adestrador non se teña que enfadar moito. Al final, esperemos que non nos tenga que echar muchas, eso será buena señal. Trabajaremos para que non nos pegue mucho y las que nos pegue pues las encajaremos como debemos y siempre se ha dicho, ¿no?, que el trabajo con alegría, que mucho mejor que ir con... Sobre o plantel, o pívot dixo que vía un grupo con xente moi nobre, con moita xuventude e con moitas ganas de agradar. Aínda que fora das cámaras, Haris Yiannopoulos deu mostras de ter un bo español, na rolda de prensa preferiu expresarse en inglés, aínda que prometeu cambiar de idioma para a próxima. O grego chega ao Obradoiro procedente do Manresa, dixo, para seguir medrando. Because it's a step up to my career from Manresa to come here,
And I always like the new challenges. I like to evolve as a player and go higher and higher and reach to a level that I think it's my goal to play again for a team like Panathinaikos. En Santiago está moi cómodo, xa que segundo a punta ten a moita xente pendente del. Ademais, xa pediu referencias antes de chegar. I talked with the Greeks that played here. Everybody told me the best things. I talked with Kostas and Vasilis from last year. And they said to me that it's going to be great for me here. Also the coach and the organization is really good. Really happy to be here. I think it's going to be a great season and the goal is just win the next game like you said. Giannopoulos foi a última incorporación ao perímetro do Obradoiro para esta campaña e José Luis Mateo, director xeral do club, apuntaba algunhas das razóns polas que decidiron contar con él. Hace un trabajo muy importante en sus equipos, muchas veces oscuro y bueno, su presencia resulta fundamental, ¿no? Con Haris incorporamos a un alero muy completo, capaz de lanzar, de rebotear, de defender, de postear, pero sobre todo de jugar para el equipo y de adaptarse a sus necesidades. O grego, que foi presentado nas instalacións de Espina e Delfín, confesou que os adestramentos van adquirindo máis dureza co paso dos días, pero que segue a haber moi bo ambiente no grupo. En outubro cumprirá 24 anos, o mesmo mes no que terá a oportunidade de cumprir algo máis, o soño de disputar a Liga Endesa. Iso será no momento no que Moncho Fernández decida darlle minutos na cancha. Vida nova para o base Fran Cárdenas, que deixa a responsabilidade e a presión atrás e apela á ilusión e ao esforzo para facelo ben. Yo creo que isto para mí é un reto. Yo tengo el objetivo de superarme día a día y responsabilidad ninguna, ¿no? Responsabilidad es algo que no va conmigo, que bueno, que algunos momentos sí, ¿no? Pero que en este caso no, y sobre todo yo, como he dicho antes, voy a transmitir mucha ilusión, muchas ganas de hacerlo bien y de ayudar al equipo en todo lo que me pidan. Que non lle pese a responsabilidade non quere dicir para nada que non sexa un xogador responsable. Fran Cárdenas ten claro que, aínda que a priori sería o terceiro base, está preparado para poñerlle as cousas difíciles a Moncho Fernández e para que os seus dous compañeiros, Rafa Luz e Pepe Pozas, non se durman. Que a pesar de mi juventud, de tener 23 años, llevo mucho tiempo fuera de casa, llevo mucho tiempo jugando en distintas ligas y yo creo que a pesar de, como he dicho antes, de mi corta edad, creo que tengo experiencia acumulada y creo que puedo dar al equipo lo que pide. Tanto Rafa, Pepe y yo hemos coincidido, hemos jugado muchas veces en contra, nos llevamos bastante bien y yo creo que tener una competencia sana dentro del equipo es muy bueno porque va a suponer que no nos durmamos ninguno de los tres, que los tres trabajemos al 100% cada día y yo creo que eso es bueno para el equipo porque si hay competencia el equipo suma y vendrá bien. De feito, o xogador xa ten un obxectivo nesta pretemporada, gañarse a confianza do técnico e devolver con traballo a aposta que o club fixo por él. O mi principal papel ahora mismo é, tanto dentro da cancha como fuera, é ganarme a confianza del club, del cuerpo técnico, de mis compañeros de la afición. A medida que vayan pasando los días, ya se verá qué rol voy teniendo, ¿no? Pero yo ahora mismo me centro en eso, en ganarme la confianza de los que me han dado esta oportunidad, de devolverle toda la confianza que han puesto en mí y nada más. O base natural de La Palma del Condado, na provincia de Huelva, formouse nas categorías inferiores do Cajasol e ven de despuntar co Oviedo na Lebouro. O Hotel Pazo de Altamira acolleu a presentación deste xogador, que estivo acompañado do director xeral do club, José Luis Mateo. O concesionario de Dimonorte, empresa que esta temporada seguirá patrocinando o coche oficial do Obradoiro, foi o escenario elixido para presentar oficialmente a Nanquivil. O americano é o enésimo xogador que chega a Santiago para vivir a súa primeira experiencia na Liga Endesa. O ala pivot, formado na Universidade de Wisconsin, recala no Obradoiro despois de 3 anos na Liga Alemana. É un xogador que creemos que tiene ya la experiencia suficiente para dar un paso adelante e unir a unha liga como a Liga Española, pero sobre todo que tiene las habilidades tanto técnicas como humanas que esperamos, ¿no? Es un jugador que siempre ha destacado por su trabajo, sentido colectivo del equipo, es una persona muy seria, muy profesional y técnicamente, bueno,
pues es un 4 que destaca por su atleticismo y sobre todo por su lanzamiento exterior. Nanquivil e Moncho Fernández, que fixo as veces de tradutor, deron sinais de ter moi boa sintonía. O xogador americano interesouse moito por coñecer todo o que rodea o club e a cidade nas conversas que tivo co técnico. I mean, the league, it has the reputation as... Que sabe da reputación que tiene Europa, a Liga Española, a mejor liga de Europa de largo que en estos años. Ha oído muchas veces hablar de Madrid, de Barça, ¿no? De estos equipos que son tan famosos en Europa. El del equipo no sabía mucho hasta que hablamos por teléfono. Lo cierto es que más que una charla fue un interrogatorio, porque preguntó un montón de cosas. Sabía que venía a un muy buen sitio. Un dos aspectos que máis motivan o pívot é o ambiente que se vive en Sar. No, I haven't seen any video or anything, but coach, I mean, he was... Cuando hablamos, el entrenador habló de manera muy orgullosa de su gente, de la gente que viene al pabellón, que los apoya, que es muy pasional. Dice que para él es realmente importante, ¿no? Cuando juegas, que exista esa pasión, esa gente que te apoya, que está ahí detrás. Tiene muchas ganas de verlo, ¿no? Y de sentirlo. E mentre segue o seu proceso de adaptación, non deixa de prestarlle atención ao veterano do equipo, Jesús Chagoyen. Que el que más les está ayudando a todos es Chago, ¿no? Porque es un jugador muy maduro, que conoce muy bien la liga, juega en la misma posición que él. Entonces él le presta mucha atención a todo lo que dice porque cree que es el que más y mejor les puede informar de todo lo que necesita. Nanquivil, con 2-3 metros de altura, intentará cumplir coas prediccións de Juanjo Triguero. Será un equipo moi reboteador. Ten 23 anos e é o maior de 8 irmáns. O pívot estadounidense Daniel Miller, que foi presentado oficialmente esta mañá no Corte Inglés, chega a Santiago para comenzar unha carreira profesional no baloncesto e por primeira vez fora da casa. Tanto o propio técnico, que hoxe volvía a facer de traductor co seu pupilo, como o resto de persoal do club, poñen todo o seu esforzo porque o xogador estea roupado. Yo creo que es con el jugador con el que tenemos que tener más consideración y paciencia. Es su primera experiencia profesional, es la primera vez que sale de su casa, es el auténtico rookie, ¿no? Los otros debutantes pues tienen experiencia en Europa, han jugado otras ligas. Creo que en el caso de Dani, ahora estos primeros meses serán de adaptación, de conocer nuestro básquet, de conocer nuestra forma de vida, nuestra cultura, pero lo cierto es que está haciendo un esfuerzo enorme por integrarse. O pívot xa confesou que os adestramentos están a ser duros, pero está disposto a esforzarse. I'm very happy to be here. Está muy contento con el club, con los compañeros, está intentando conocer la ciudad, el equipo, que el coaching está matando, pero que todo lo demás está muy bien, muy contento. Así as cousas ameirán de parte do seu tempo libre adicao a descansar. Iso si, Dani Miller atopa todo o apoio dos seus compañeiros, tanto dentro como fora da pista. Everybody's awesome. Like I was saying, everybody has included me and... Todo el mundo lo está incluyendo, usa esa palabra, including me, o sea, contando con él para todo, ayudándole. Bueno, es como una familia y que son maravillosos. Everybody's great and, you know, it's a good family to be a part of. Os seus 2,11 metros de altura xa son unha vantaxe de por sí, pero o pívot aínda ten que ir asimilando o baloncesto da Liga Española. I would say lo que está sendo más duro es el tema del ataque, porque es muy diferente a cómo se juega allá, que es todo bueno, correr, jugadores más atléticos que generan desde ahí. Para jugar el básquet que aquí planteamos hace falta mucha IQ, que es una expresión que usan muchos americanos, inteligencia y conocimiento táctico, y bueno, pues que eso le está obligando a estar muy concentrado y está siendo duro. O corpo técnico do Obradoiro confía plenamente na evolución deste xogador, aínda que nestes primeiros adestramentos estea a sufrir físicamente. A súa actitude delata que está disposto a dalo todo. Foi unha das primeiras fichaxes que anunciaba o Obradoiro a principios de xullo, pero non puido incorporarse aos adestramentos de pretemporada ata esta primeira semana de setembro, e que o pívot alemán Maxi Kleber estivo disputando este verán o pre-europeo coa súa selección.
Iso sí, entre ele o seu adestrador Moncho Fernández xa aclararon esta mañá que para a distancia está moi ben a mensaxería móvil. Yeah, I mean, we everybody has a teléfono móvil. And yeah, so we stayed in contact a little bit. Some guys started earlier here and they were already texting in like a group in the message, so tienen un grupo de jugadores. So I got all the messages and yeah, we already had some contact before. Y jugaste, you played. Yeah, and I played against Adam twice, so I got to know him too before too. Contra Adam, selección polaca contra la selección alemana. Y están ahí todo el día con el grupo ese. Están ellos y ellos, no, están ellos y Frank, el delegado y ellos. O Obradoiro suporá pro pivot alemán de 2,7 metros de altura e 22 anos a primeira experiencia fora da casa, como lle sucede a tantos outros xogadores. Ata de agora desenvolverá toda a súa carreira na súa cidade, pero polo que parece sabe ben o que ten que facer. I think the whole situation here is a su primeira experiencia fora de súa casa e de súa equipo, del equipo de su ciudad, ¿no? Entonces, que sabe que va a ser duro, pero que está preparado para afrontar ese camino, que el camino que hay que recorrer ya lo sabe. Jugar duro, entrenar duro, ayudar al equipo y estar preparado para que cuando llegue el momento de jugar, bueno, pues hacer las cosas como va demandando la liga. Acaba de llegar junto con Adam Wasinski y Pavel Pumperla, pero a sus primeras sensaciones ya fueron muy boas. Well, I just arrived. Prácticamente está recién llegado, ¿no? Y no le ha dado tiempo a muchas cosas, que los compañeros, que en el club, todos lo han recibido, lo han recibido muy bien. No tiene mucho tiempo de visitar la ciudad, quiere visitar la zona vieja y conocerla porque le recuerda mucho a la ciudad donde él ha nacido, en Würzburg, ¿no? Y realmente es una ciudad, no lo digo nada bien, Würzburg, ¿no? Würzburg. Es una ciudad muy parecida a Santiago. So, I think I'm gonna like it here. O técnico que esta temporada conta cun plantel con moita xuventude considera a Maxi Kleber unha gran aposta. Nosotros estamos convencidos de ello. Creemos que es un jugador que tiene un futuro esplendoroso y que dentro de unos años pues diremos mira, Maxi Kleber jugó en el Obradoiro, ¿no? Porque es un jugador que tiene tanta calidad y tanto futuro por delante. O xogador xa estivo en Santiago este verán, onde o fisioterapeuta do club Tomás Richard fixo de anfitrión. Foi o primeiro en ser anunciado e o último en presentarse ante a prensa o aleiro polaco Adam Wasinski, pecha así o capítulo de presentacións no Obradoiro, o plantel xa adestra o completo. O seu compromiso coa selección polaca que se clasificou pro europeo de 2015 fixo que Adam Wasinski fora o último xogador do Obradoiro en ser presentado oficialmente ante a prensa, neste caso nas instalacións de Blue Sense. Pero a fichase do aleiro xa levaba pechada moito tempo, foi o primeiro nome que anunciou o club. E polas verbas de Moncho Fernández responde perfectamente ao que quere o corpo técnico a nivel deportivo e persoal. A mí lo que máis me gusta de Adam es la ilusión que demostró desde el primer momento por venir a Santiago. Como dijo José, fue nuestro primer fichaje, un fichaje muy trabajado y muy buscado por parte de José Luis Mateo, pero yo creo que lo que mejor define a Adam son las palabras que ayer tuvimos, ¿no? Cuando llegó y se sentó delante de mi mesa en el despacho, en el que dijo dreams come true, ¿no? Los sueños se convierten en realidad. Así parece que Adam Wasinski trae marca Obradoiro, ilusión, ganas de trabajar e otro que vive a su primera experiencia fuera de su país. Ha leído mucho acerca de la ciudad, o sea que es una ciudad muy bonita. Apenas ha llegado el lunes, no ha tenido tiempo de muchas cosas, pero ya siente que lleva más tiempo aquí, ¿no? El equipo lo ha recibido muy bien, en el club va todo bien, el entrenador es cercano todavía. Y bueno, que como yo decía antes, por los sueños se han hecho realidad, ¿no? Él está aquí, su primer año fuera de Polonia. The coach is friendly and everything else in the club is 100% all right.
Ainda que Moncho Fernández non é partidario de comparalo con Alberto Corbacho, aclarando que poderían xogar xuntos, o xogador que destaca polo seu tiro e outras cualidades contestou así sobre o seu compañeiro de equipo. I got big respect for Alberto, he's a really great player. Él tiene mucho respeto por Alberto, bueno, ha visto jugar, es un gran tirador, espera aprender de él, bien a su lado, bien saliendo del banco. Para él no le importa, lo que le importa es que cuando juegue sea capaz de dar el nivel, para que, por supuesto, está encantado de afrontar el reto de jugar este nivel. O que xa coñece por vídeos Adán e o ambiente de Sar, así que agora só falta que o viva en persoa. I saw only movies on YouTube and I was really impressed, so I can't wait till the first whistle of the game when the Miudinho song. Vio varios vídeos en YouTube, Miudinho, el ambiente que hay en el pabellón, que no llega el momento de que suene el silbato y sentir, ¿no?, esa experiencia, gente gritando, apoyando, animando, cantando, que está deseando que llegue ese momento. I'm really excited to experience that. O aleiro de 24 anos e 1,99 de altura supoñerá un novo perigo dende o perímetro obradoirista.